Al sur del departamento de Chalatenango se encuentra el municipio de San José Cancasque. Se caracteriza por ser un pueblo tranquilo y seguro. Tiene una iglesia parroquial, la cual está a la disposición de todo aquel que venga necesitado de Dios. Celebran sus fiestas patronales del 15 al 19 de marzo en honor a su patrono, San José Cancasque. Este es un pueblo ganadero. Desde muy temprano, las vacas son ordeñadas sacando la nutritiva leche. Esta es aprovechada por algunas personas para elaborar una fresca y deliciosa cuajada. Además, cuenta con gente emprendedora, como don Avelino Aguilar. Desde hace unos meses se ha tomado el tiempo para la elaboración de hamacas de pita. Todos los días desde las 8 de la mañana se coloca bajo la sombra de este laurel de la India para elaborar sus coloridas hamacas. Sí, nos encontramos en San José Cancasque, ¿verdad? Pertenece al departamento de Chalatenango. El nombre de nuestro municipio, primeramente, ¿verdad?, en honor a San José, ¿verdad?, y luego Cancasque, que significa piedra del sacrificio. Pues la verdad, nuestro municipio es un lugar súper tranquilo, con gente amable, gente trabajadora. Contamos con abundante fauna y flora, ¿verdad? Mucha vegetación. San José Cancasque es un lugar bastante agrícola y ganadero. La verdad es que nuestra gente, nuestro lugar, hay bastantes agricultores que cultivan maíz, maicillo, frijol. Pues mencionarle a nuestros turistas, ¿verdad?, que tenemos dos entradas de acceso a nuestro municipio, que es una por el San Isidro Labrador y la otra es por el municipio de Potonico. O sea que cualquiera de los dos lugares, por cualquiera de las dos vías pueden entrar. En el pueblo se encuentra un lugar llamado el Arco del Añil. Esta es una antigua estructura que ha quedado firme tras el paso de los años. Perteneció a una hacienda donde se almacenó por mucho tiempo añil. A 3 kilómetros del pueblo se encuentra el majestuoso río Lempa. Este es considerado como uno de los ríos más largos de El Salvador. Funciona como una vía de transporte de los habitantes de Cancasque hacia municipios vecinos. Y si usted se da una vuelta por acá, también puede embarcarse y dar un tour por los alrededores. Disfrutando de estos hermosos paisajes y la imponente vegetación y fauna que habita en el lugar. Acá los encontramos en el barcaje, el río Lempa. Acá el recorrido que hicimos es entre Cabañas y Chalatenango. Entonces es un recorrido que hicimos a lo largo de dándole una isla a la vuelta. Pues las personas aquí lo que pueden observar, por lo menos es la fauna, lo que es el pescado, tortugas. Estamos hablando de muchas aves de especie. La gente a veces está pescando. Hay muchas adversidades de cosas que se pueden ver acá. Hay muchos lugares que son playitas pachitas, que es puro arenal.
que nos podemos disfrutar de un baño, como guste uno, diversidades de cosas, ¿verdad? Pues para contactarlos, pues pueden llamar ahí a la alcaldía para acercarnos ahí para hacer un paseo en lancha. Pues ahí nos pueden contactar en la alcaldía. Una de las ventajas del municipio es que sus lugares más lindos los tiene muy cerca. A 5 minutos del casco urbano se encuentra una de las corrientes de agua que benefician a este municipio. El paso del río Tetelquí va dejando refrescantes pozas perfectas para disfrutar del baño. Este bonito lugar mantiene su belleza en los meses de invierno. Y el color de sus aguas hace un bello contraste con el paisaje. Un aproximado de 89 kilómetros es la distancia de San José Cancasque desde San Salvador. Recuerde que alejarse un poco de la ciudad no le caería mal para que disfrute de este lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.